Pues hablamos con Paco Cañizares, que está aquí presente en esta marcha a favor de la fiesta de los toros. La verdad que cuando hablamos de los toros hablamos de nuestras raíces, nuestras tradiciones y también nuestra cultura. Ese es el lema, además, que los toros también son cultura. Lo que no podemos permitir es que, con motivo de una situación tan grave como es la pandemia, que todos entendemos, los toreros más que nadie, los problemas de salud que están pasando en este país, que se hagan discriminaciones sobre una cultura y sobre otra cultura. Esta cultura de los toros está arraigada en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra historia, y no puede ser despreciada. Y debemos preservarla porque lo están pasando muy mal. Y es también una forma de apoyar a aquellas personas que viven, trabajan y son el mundo del toro, que lo están pasando extraordinariamente mal, con menos ayudas que otros colectivos, con menos apoyos que otros colectivos, y que son importantísimos para el tejido social de nuestra Castilla-La Mancha, de Ciudad Real y de nuestro país. Y por eso estamos hoy aquí, para apoyarles, para que sientan el cariño de todos aquellos que disfrutamos y nos emocionamos con una tarde de toros y que también estamos en el momento de las malas, en momentos complicados como son estos que nos están viniendo. Pues Julio, más de un centenar de aficionados hemos venido a respaldar pues esta iniciativa, donde lo único que pedimos es respeto y que se nos trate como al resto de artes y al resto de cultura. Ni más ni menos, aunque yo puntualizaría quizás, Roberto, y te diría que yo creo que ha habido más de 200 o 300 personas que hemos podido llegar, ¿eh? Porque tanto en la plaza como aquí se ha visto una afluencia de público bastante importante. Y es más, también otra puntualización. Estoy seguro que si no hubiera sido la situación en la que estamos de confinamiento, de alarma social, esta manifestación o este paseo habría sido muchísimo más numeroso. En suma, Roberto, lo que tú dices, se trata de sacar un poco de músculo, de mostrar a las autoridades que la tauromaquia cuenta con un respaldo social, que es el segundo espectáculo de masas por detrás del fútbol en España, por delante del cine español y, bueno, al margen de esas cifras. Los toros interesan y como manifestación cultural que está reconocida y que interesa a la gente, tiene que tener una respuesta y una atención por parte de las administraciones. Es tan sencillo como eso. Una cosa que también apuntaría y me gustaría señalar es el civismo con el que se ha desarrollado, como no puede ser de otra manera, la manifestación, sin ningún tipo de manifestación política, porque los pueblos, el toreo es del pueblo, la tauromaquia nació del pueblo y sigue siendo del pueblo. Entonces, me ha alegrado mucho que no haya habido manifestaciones, tanto en un sentido o en otro, porque, insisto, el toreo, la tauromaquia es apolítica y así debe serlo. Muchas gracias, Julio. Gracias, Roberto. Hablamos también con la ganadera Macarena Gallego y, bueno, una vez que ha finalizado esta marcha en defensa del toreo, ¿qué conclusiones sacamos y también para qué sirven hacer estas marchas que están en lugar en muchísimas ciudades de España? Pues ha servido para demostrar que somos muchos los que amamos el mundo del toro y los que nos dedicamos a ello, y es un pasito más hacia una manifestación grande en Madrid en la que nos unamos todos, todo el mundo del toro, todo el mundo, porque primero lo necesitamos el mundo del toro, demostrar que somos muchos, y hay que demostrar al gobierno y a todo el mundo que no nos vamos a quedar callados. Además, una marcha pacífica y donde, bueno, pues también se han guardado las medidas de seguridad y muchísima gente ha venido. Sí, la verdad que ha sido un orgullo ver a tanta gente, agradecer a los grupos políticos que han venido y a todo el mundo que han venido, ganaderos, mayorales, toreros, profesionales del mundo del toro y aficionados, que no nos olvidemos que también son muy importantes, y a seguir luchando por lo que tanto amamos y por los derechos que todos los españoles tenemos, porque al igual que el resto de españoles, nosotros tenemos unos derechos y no solo somos cultura, porque somos agricultura, ecología y un montón de cosas más. Macarena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Rafa Zaldívar, pues ya ha concluido esta marcha pacífica donde hemos defendido nuestra cultura, nuestras tradiciones y donde, bueno, pues por encima de todo ha estado la defensa al mundo del toro. Efectivamente, yo creo que es hora ya de quitarse caretas y decir al pan pan y al vino vino y defender lo que es lo nuestro y dejarnos de ambigüedades y dar el paso adelante. Hay que cambiar las estructuras de la fiesta, pero también hay que cambiar las ofensas que nos están haciendo continuamente muchos políticos que todavía no saben ni lo que es el campo, ni lo que es un ecosistema, ni lo que es la dehesa, ni lo que es el campo bravo, ni lo que es tampoco el mundo del arte, lo que es el toreo, en fin, que hay que poner muchos puntos sobre las íes.
pues hoy hemos demostrado la educación, el respeto con lo que se ha desarrollado pues esta marcha, donde lo único que pedimos es respeto al toreo. Sí, por supuesto, no pedimos que nos regalen nada, pero por lo menos que no nos quiten. Somos un organismo, creo, pues con todo el respeto que otro, y además muy importante culturalmente, pues a través de cientos de años en nuestro país y en el mundo. Y es por lo que hemos hecho este paseo taurino, que la verdad es que a mí me ha emocionado. Me ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido. Sí, muchísima gente de Ciudad Real, como de la provincia de Ciudad Real, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios pues se han llenado las calles de Ciudad Real de taurinos, para que sepan que en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, pues hay mucho amor a la tauromaquia. Bueno, la prueba de ello es que la provincia con más plazas de toros de España. Ya creo que eso nos da una pista grande. Muchísimas gracias, Aníbal, un placer. A vosotros. Y también contamos con veterinarios que han venido también a respaldar pues esta marcha, que ha sido pues sin duda multitudinaria. Pues sí, contento de estar aquí un poco en la presentación, no ya de los veterinarios, sino como un aficionado más, para apoyar estas manifestaciones que están haciendo en toda España, para hacernos oír, porque aquí parece que si no nos hacemos oír, si no nos manifestamos, no nos van a hacer caso. Aquí solo se atiende a quien se manifiesta últimamente. Y nada, esperando, y se han hecho estas manifestaciones en muchísimas ciudades de España, creo que ha sido en 36 ciudades de España, entre hoy y ayer y esta tarde. Y espero que esto al final, si sigue sin haber un apoyo explícito por parte de los gobernantes y de quien tiene que haberlo, pues culmine en una gran manifestación en Madrid, pues cuando se pueda, para ver si de una vez por todas pues nos hacen caso y se nos da la importancia que tenemos como sector económico y como sector cultural. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues la verdad que hemos reivindicado la importancia que tiene la fiesta de los toros, y más aún aquí en nuestra provincia, porque por ejemplo tenemos en Almadén una auténtica joya como es esa plaza de toros, que es una de las grandes maravillas que tenemos no solo aquí en Castilla-La Mancha, sino en toda España. Bueno, pues yo vengo en representación mía particular, pero lógicamente también en representación de la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Almadén. De hecho, algunos compañeros dijeron de hacer la marcha que se ha hecho aquí en Almadén y dijimos, no, vamos a concentrarnos en Ciudad Real, la capital, que estemos todos. Y bueno, pues vengo en representación de, aparte mía particular, de toda la asociación. Y bueno, y seguir luchando por los toros, que es lo nuestro, y que se dejen de tonterías tanto los políticos como los animalistas, que no, ni unos ni otros saben lo que son los animales y dónde viven y cómo conviven. Y viva la fiesta de los toros. Y la verdad que el mundo del toro va mucho más allá de lo que es el toro en la plaza, porque también tenemos, por ejemplo, el mundo del recorte, el toro en la calle, y tú en concreto has venido desde Almodóvar del Campo. Yo de Almodóvar, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido? Una manifestación bastante... ha sido como debe de ser, con seguridad, todo el mundo con mascarilla, distancia, respetando como se debe respetar, y nada, defender lo nuestro. Hay que defender el toro en la calle, en la plaza, en el campo, hay que defender el toro, la tauromaquia. Aquí reivindicamos la importancia que tiene la fiesta de los toros en los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Eso es. Aquí lo que pedimos es libertad, lo que hacer lo que nos gusta, defender el toro, que es el rey de esto, que sin toro no hay pueblo, sin pueblo no hay fiesta. Y lo único que queremos es eso, que igual nos den la misma libertad y las mismas oportunidades que le dan al teatro, al cine, porque somos cultura. Les guste o no les guste, somos cultura, y la cultura es del pueblo, no del político. ¿De dónde ha venido usted? Yo he venido de Almodóvar del Campo. Bueno, ¿qué te ha parecido esta pues marcha? Muy bien, ha estado bien. La cosita no ha estado muy mal y ha estado bien. Muy entretenida y tranquilita. ¿Qué es lo que pedimos en esta marcha? Pues qué vamos a pedir, porque respeten el mundo del toro y a los taurinos. Porque bueno, hay que decir la importancia que tiene la fiesta de los toros en toda España, en la provincia de Aral, y más en concreto, por ejemplo, en Almodóvar del Campo. Claro. Un pueblo que no entendería sus fiestas, sus tradiciones, su cultura, si no es por los encierros, que claro, de hecho son los más antiguos de España. Correctamente, ahí lo has dicho. Y también, al hablar lógicamente de todo, estamos hablando de riqueza económica. Claro, claro, totalmente. Si no, esto mueve muchísimo dinero y mucha afición. Entonces claro, cuando caigas tú un poco, pues la veamos muy mal. ¿Ha merecido la pena venir? Hombre, pues sí, la verdad que sí. Y por último, finalizamos este reportaje hablando con dos de las entidades taurinas señeras de la provincia de Ciudad Real, como son el Ateneo Taurino Manchego de la capital y el Club Taurino de Almodóvar del Campo. Comenzamos con Antonio. La verdad que una valoración hacemos muy positiva de esta marcha pacífica, además apolítica, donde tan solo hemos defendido pues lo que es nuestro, como son las tradiciones, la cultura y también la libertad de un pueblo. Sí, se ha defendido la tauromaquia por encima de todo, y es lo que hay que defender en estos tiempos en que recibe tantos ataques por todas partes. Hombre, y yo agradecería, tal vez no sea la persona más indicada porque yo no soy el portavoz de nadie, pero creo que hay que agradecer pues, la presencia de aficionados de toda la provincia
bueno, como por ejemplo el Club Taurino Almodóvar, que es una entidad ejemplar, que la apreciamos y que la queremos, así como de otros puntos de la provincia. Ha venido gente de Cristana, ha venido gente de Tomelloso, ha venido gente de todas partes. Y entonces es de agradecer que se han desplazado para apoyar el tema de la tauromaquia, que, como he dicho antes, tanto ataque está sufriendo por todas partes. Hablamos con el Club Taurino Almodóvar. Paco, como secretario de la entidad, pues también ha estado presentando pues a un pueblo muy taurino como es Almodóvar del Campo, que si hablamos de Almodóvar, todo gira en torno al toro. Efectivamente, hablar de Almodóvar del Campo, hablando con Antonio lo comentaba, es hablar de toros, ¿no? Pero bueno, en este momento lo que hoy nos trae aquí a Ciudad Real es apoyar y a defender conjuntamente con todos los aficionados, después de tantos ataques que estamos teniendo contra la fiesta de los toros, es de reivindicar lo que es los toros. Y es lo que se reivindica en esta ocasión, y la verdad que ha sido un acto sencillo pero muy emotivo y con una afluencia de gente bastante masiva. Allí en Almodóvar tenéis y guardáis un tesoro como es ese Museo Taurino. La Plaza de Toros, de hecho, este año ya va a contar con 10 años de vida, y un museo que, bueno, guardáis con mucho cariño. Además, es uno de los reclamos turísticos de toda la comarca. Sí, efectivamente, en Almodóvar contamos, llevamos ahora este periodo que ha estado cerrado, ya se puede abrir, se está adecuando a las medidas sanitarias que el gobierno, y bueno, y cualquier momento quien quiera ir a visitarlo lo va a poder seguir visitando con todas sus medidas higiénicas y sanitarias. Pues hablamos ahora con Ramón, que es uno de los mantenedores de ese Museo Taurino. De verdad que hemos pasado una jornada pues muy buena, además rodeada de muy buenos amigos y reivindicando lo nuestro, nuestra cultura. Hombre, es normal, y más al Almodóvar, que le gusta colaborar en todos estos sentidos. Igual que, como acabas de decir, el museo, que lo tenemos abierto para todo el mundo que quiera verlo y colaborar con todas las entidades que haya y que sean necesarias. Seguiremos pues fomentando y promocionando la fiesta de los toros, porque en este sentido las peñas taurinas tenéis una labor fundamental. Y vosotros, de hecho, en Almodóvar trabajáis con ahínco y con mucha afición para mantener viva la llama de la fiesta. Hombre, pues sí, y además, ya digo, colaborar con todas las peñas y con toda la gente que haga falta para que esto suba cada día más, el mundo del toro, cuando es una cosa que el mundo del toro no se mete ni en política ni en nada. O sea, es una afición que es cultura, y queremos seguir llevándola como se ha llevado hasta ahora. Antonio, seguiremos en la batalla, y bueno, pues este año, por desgracia, nos quedamos sin Feria Taurina, imagino que también sin esas charlas que teníamos en la feria, pero bueno, el ciclo de los toros y la cultura seguirá vigente. Bueno, desgraciadamente ni puede haber pregón taurino, porque no tiene sentido que haya pregón sin feria, y tampoco tiene sentido pues que haya tertulias para comentar lo que ocurre cada tarde en la plaza si no hay corrida alguna. Estamos pensando, bueno, pues ir viendo cómo evoluciona todo el tema de la pandemia, y si las condiciones sanitarias lo permiten, pues iremos a ese ciclo de conferencias, aunque sea en noviembre, o tal vez tengamos que aplazarlo a enero o febrero, pero no queremos que pase mucho tiempo sin que la podamos celebrar, porque la fiesta, la llama de la fiesta, hemos de seguir manteniéndola viva, sea como sea, y más en estos tiempos. Paco, este año no veremos muchos toros, pero bueno, de momento tenemos la esperanza de que veamos algún festejo taurino en Almodóvar, ojalá y así nos lo permitan. Efectivamente, yo en conversaciones con concejales de festejos concretamente, y ellos todavía en Almodóvar del Campo, afortunadamente, ni se ha suspendido, ni se ha... Entonces está a la espera a ver cómo evoluciona la pandemia dichosa, y bueno, esperemos que todo esto pase y se puedan dar festejos, porque me consta que desde el ayuntamiento se está esperando a ver cómo evoluciona la situación. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, un placer, y también enhorabuena. Gracias por la gran labor que hacéis por defensa, también por divulgar la cultura taurina, y bueno, pues que sigáis con ese empeño y esa afición. Gracias. Muchas gracias. Que sigáis vosotros también.